En el día de hoy se hicieron 245 test y dieron 21 de ellos positivos, con lo cual hoy alcanzamos 238 casos en nuestro país confirmados. Hoy queremos anunciar la creación del Fondo Coronavirus para seguir haciendo frente a las erogaciones que van a ser muchas. Desde ya le digo que este fondo no va a alcanzar para las erogaciones que tenemos planificado hacer. Una vez más, los más vulnerables van a ser los más privilegiados o los más atendidos en esta situación. Tan es así que mañana tanto el ministro Bartol como el ministro Mieres van a abundar más en la extensión de canastas alimenticias para aquellos más vulnerables, y también va a haber un aumento en las asignaciones familiares. Este fondo coronavirus se va a nutrir de las arcas públicas y también se va a nutrir de los ingresos, de las retribuciones de los funcionarios públicos, porque es momento de que todos hagamos un esfuerzo. Se va a nutrir de el 20% que se le va a descontar al presidente de la República, a los ministros, a los legisladores, a los directores de entes autónomos, servicios descentralizados, para colaborar con el país en este momento de dificultades. Y se va a nutrir también en escalas que estamos terminando de definir, pero que seguramente vayan del 5 al 10 al 20%, aquellos salarios públicos, jubilaciones, que excedan los 80.000 pesos líquidos. Este descuento salarial en las franjas y a quienes les comentaba se va a hacer por 2 meses, con la posibilidad de extenderlo según siga esta situación económica en nuestro país. Que los trabajadores de la salud quedan excluidos por razones obvias. Nosotros no le vamos a descontar del salario a los públicos ni a los políticos para ahorrar, es para gastar. Esto es para la gente. Esto es solidaridad pura por parte de la sociedad. Eso no tiene nada que ver con el ahorro. Cuando decidimos tomar esta medida extrema es porque vamos a gastar, porque se necesita gastar. Y ustedes saben todas las cosas que el Uruguay está necesitando hoy. Y por eso lo del principio, sanidad y asistencia social. Allí van a ir estos recursos. No es para el ahorro, el ahorro va por otro lado. Trabajadores de la salud quedan excluidos por razones obvias, porque son los que están en el primer frente de batalla. Se podrán imaginar que esta no es una medida simpática, pero para nosotros es una medida solidaria. Y por ende no voy a entrar en una discusión con las gremiales, con los sindicatos. No lo hice estos días, no lo voy a hacer ahora. Sí quiero dejar bien claro que el concepto de trabajadores es bastante más abarcativo que el trabajador público. El trabajador privado, sin ir más lejos, ustedes lo están viviendo, ¿verdad? En su medio de prensa. Hoy, ayer, y ojalá que no siga, pero puede ser mañana. Están perdiendo fuente de trabajo. Hay compañeros que se están quedando sin laburo. Entonces, cuando hablamos de trabajadores, trabajadores son todos. Y el desempleo está creciendo por el sector privado. Y el desempleo que no se ve es porque hoy no pudo hacer una changa. Y por eso nos parece una medida solidaria. Quizá antipática, pero seguro es solidaria. Para ampliar un poco el universo de personas que estarían afectadas por esta medida, cuando se habla de jubilaciones y también incluye retiros militares, si los mandos militares están incluidos. Los mandos militares sí, las jubilaciones militares también, las jubilaciones altas también, las jubilaciones de los presidentes de la República también, todas las jubilaciones altas públicas. ¿Cuánto sería el ahorro que se lograría con estas reducciones, más allá de que todavía no está definido si va a ser un 5, 10, 20%, como usted decía? ¿Qué cantidad de población se está hablando aquí que va a recibir justamente estas canastas alimenticias? Gracias. El piso son 300.000.
el piso. Nuestros cálculos, mis cálculos son bastante por encima. Me interesa contestar la primera parte y me parece que es bien oportuna la pregunta. No hay ahorro, hay gasto. Nosotros no le vamos a descontar del salario a los públicos ni a los políticos para ahorrar, es para gastar. Esto es para la gente, esto es solidaridad pura. No, no quiero hacer un estimativo. Sé que es importante, y no cuantitativamente, es importante para la sociedad, porque estamos todos empujando el carro. 1 millón, 2 millones, 8 millones, 16 millones, mañana van a saber el número ajustado. Lo importante es que todos estén del mismo lugar y que todos colaboren. Quería preguntarle si usted no espera que con esto se venga una andanada de movilizaciones, porque seguramente los gremios van a estar de punta. Ahora, yo apelo a la sensibilidad del uruguayo. El uruguayo del sector público, el uruguayo del sector privado. Son 2 meses que se le va a pedir un esfuerzo a los que ganan más. Son sueldos altos. Convengamos que son sueldos altos, no son sueldos que no pueden parar la olla, ¿verdad? Entonces, me animaría a decir, no me corresponde, no soy vocero, pero me animaría a decir que si bien no va a haber un aplauso, que tampoco se espera, estoy seguro que se va a entender que el Uruguay lo necesita. ¿Existen otro tipo de previsiones para abordar la situación de los trabajadores informales? Es increíble cómo en 26 días han aparecido una enorme cantidad de trabajadores que, según la información oficial con la que se contaba, u oficiosa, no existía esa cifra en nuestro país. Hablábamos recién ante la conferencia de prensa, no se terminan las medidas, no se terminan, todos los días hay una medida nueva. Estamos tratando de alguna manera de sustentarlas, de planificarlas, de que tengan los recursos correspondientes para así poder informárselo a ustedes. Quería preguntarle si, una vez pasando la crisis sanitaria, vendrían aumentos impositivos para equilibrar las finanzas públicas. ¿Es un escenario que el equipo económico tiene sobre la mesa? Gracias. Gracias por la pregunta. Todavía no sabemos cuándo y cómo va a terminar esto, ¿verdad? O sea, como está la situación actual, previendo de que esta situación no se extienda por mucho tiempo, y ahí el concepto de mucho tiempo, la línea que marcamos en la campaña electoral sigue siendo la misma, que es el no aumento de los tributos.